Gigabyte. Tiene un alma tranquila, pero su destino es que un día su corazón será manchado por el mal. Este lideraba un pequeño grupo de monstruos que por sí solos eran débiles, pero juntos lograban cosas extraordinarias. Sin embargo, estos se separaron por razones desconocidas. Gigabyte, al estar solo y hambriento, un día se ve en apuros y a punto de morir. Pero es salvado por Eria, la encantadora de agua. Entonces, en forma de agradecimiento, decide acompañar a Eria en su viaje. Desde ese momento, el deseo de Gigabyte fue hacerse más fuerte, para así devolverle el favor a Eria y salvarle la vida. Ambos viajaron desde entonces juntos hasta que Eria tuvo que pasar la prueba que tenían que pasar todos los Charmers a cierta edad: dominar su arte espiritual. Esta llegó a dominarla sacrificándose a sí misma, pero revive gracias a la cinta de renacimiento. Gigabyte, al ver esto, no se queda atrás y llega a evolucionar volviéndose Gagajigo, para estar al nivel de Eria y volverse su familiar. Así ambos siguen su viaje. Gagajigo había encontrado más razones que devolverle aquel favor a Eria, se había enamorado de ella. Pero ambos, al pertenecer a mundos distintos, se ve frustrado, y se separan tomando caminos diferentes. Gagajigo decide continuar su camino solo, pero sin dejar su meta de volverse más fuerte, sin olvidar aquella promesa que le hizo a Eria. Algún día poder salvar la vida de alguien así como ella había hecho por él. Gagajigo sigue su camino solo mientras enfrenta diversas criaturas y se hace más fuerte, pero a pesar de esto se ve incapaz de vencer a un guerrero llamado Frid. Frid era un guerrero bravo y calculador, por lo que no lo piensa dos veces al ver a Gagajigo, lo inmoviliza de la batalla. Gagajigo, frustrado por esto, empieza a sentir odio hacia los humanos, quienes lo veían con desprecio por no ser como ellos. Mientras esto sucedía, algo se tramaba en el pandemonio. Los archidemonios planeaban atacar el pueblo de los humanos, pero para lograrlo debían sacrificar un ser que antes fue puro, cuya alma había sido corrompida. Al ver a Gagajigo como el perfecto candidato, los archidemonios lo capturan y empiezan el ritual para el sacrificio, pero son interrumpidos por Maraudin Capitán. Este había sido mandado a destruir a los demonios que conspiraban contra el imperio. Maraudin llega a salvar a Gagajigo, pero el rey de los archidemonios no lo deja irse así como así, y le deja una cicatriz en el ojo. Gagajigo, al despertar luego de ser sacado de Pandemonium, se sorprende al ver que su héroe no había sido nada más ni nada menos que un humano, a quienes tanto despreciaba y odiaba. Maraudin explica su misión a Gagajigo, la cual era vencer a los demonios que atentaban contra los humanos, pero en medio de la calma aparece Impachi, un viejo enemigo de Maraudin. Este, luego de ser derrotado y haber luchado contra un demonio, incrementó sus poderes volviéndose Blazing Impachi, pero esos poderes eran temporales, por lo que no guardaba apuro en atacar a cualquiera que interfiriese en su camino. Blazing Impachi empieza su precipitado ataque contra Maraudin y Gagajigo, pero este, al aún estar herido, no puede esquivarlo, por lo que Maraudin intercepta con su cuerpo el ataque. Blazing Impachi, al ver su cometido logrado, se retira de la pelea. Pensando que su amigo murió, Gagajigo decide seguir la cruzada de Maraudin. Pero estos ya no se enfrentaban a cualquier monstruo ordinario, era un enemigo sumamente poderoso, Invader of Darkness. Invader of Darkness, al ver a Gagajigo, reprocha sus acciones al apoyar a los humanos, quienes los consideraban un monstruo. Sin embargo, Gagajigo, firme en su decisión, decide seguir la misión de Maraudin. Así lucharon con Invader of Darkness mientras esperaban los refuerzos, pero estos nunca llegaron. Invader of Darkness lanza su ataque, incapaces de esquivarlo, Gagajigo intercepta el ataque para salvar a la tropa de Maraudin, así pensaría que su vida fue buena y cumpliría la promesa que había hecho a Eria y Maraudin. Sin embargo, el destino aún no se llevaría a Gagajigo, este sobreviviría a aquella masacre. Levantándose en un campo muerto y desolado, se encontraría con que los refuerzos comandados por Frid habían llegado demasiado tarde. Viendo a este como el causante de todas sus desgracias, pelea nuevamente con él, pero Frid, al verlo como el único sobreviviente de la masacre, lo ve como el causante de esto. Gagajigo ataca a Frid en un intento desesperado, pero este, haciendo uso de sus nuevas habilidades, abre un portal interdimensional que esfumaría a Gagajigo de este mundo. Gagajigo se encontraba en otra dimensión, el mundo oscuro. En este lugar conoce a un científico llamado Kozaki, quien investigaba sobre el lenguaje y la tecnología del mundo oscuro. Aprovechando el portal abierto en la lucha entre Gagajigo y Freer, pudo conseguir también monstruos abandonados para sus experimentos. Al ver el poder que adquirían los monstruos reanimados con la tecnología del mundo oscuro, Gagajigo le pide a Kozaki hacer lo mismo con él, para así volverse aún más fuerte. Kozaki acepta no como una ayuda hacia Gagajigo, sino más como uno de sus proyectos. El experimento fue un éxito.
Un nuevo guerrero había nacido, pero al ser reanimado con tecnología de la oscuridad había perdido gran parte de su alma, Higa-Gagajigo. Kozaki impulsa a Gagajigo hacia el cielo abriendo un portal, para que así Gagajigo pueda regresar a su propia dimensión. Gagajigo al volver a su mundo se encuentra con Venom Cobra, y la usa para medir su nueva fuerza siendo el vencedor. Entonces va tras aquel que fue su primer enemigo Free. Pero Free se había hecho más fuerte, sus años lo dotaron de gran sabiduría y habilidad, hasta ser coronado con el rango de general. Empieza la batalla y Higa-Gagajigo ataca a Free. Pero este usando sus habilidades en lugar de la fuerza bruta lo vence, así redirigiendo su propio ataque hacia él. Sin embargo, Free desiste de asestarle el golpe final y se retira. Esta humillación genera en Higa-Gagajigo una furia que lo transforma en un ser más poderoso. Vencer a oponentes fuertes lo dotarían de más y más poder. De esa manera buscaría a aquellos seres con los que se habría enfrentado en su vida, volviéndose Higa-Gagajigo un ser lleno de maldad y consumido por la venganza. Higa-Gagajigo habría pasado por muchas luchas, pero luego de su búsqueda insaciable encontraría a su primer enemigo, Frid. Cargando consigo los restos de sus viejos enemigos Impachi y Invader of Darkness se demostraba imponente y decidido a acabar con Frid. Frid era fuerte pero no podía igualar el poder de Higa-Gagajigo, agotado, clava su espada y cae. Higa-Gagajigo va a asestar el golpe final cuando entonces, aparece a quien se habría creído muerto, Maraudin Capitán. Este contó que al morir se le había dado una segunda oportunidad para retornar el balance en el mundo de los muertos, y detener a una criatura que se alimentaba de los pensamientos negativos de los caídos. Así por su hazaña los dioses le dieron una segunda oportunidad de vivir. Maraudin protege a Frid, y pide a Higa-Gagajigo desista de su venganza, que el poder que buscaba había hecho que enloqueciera, pensando que así los dioses también podrían darle una segunda oportunidad. Higa-Gagajigo entiende el punto de Maraudin, y yendo en contra de sus impulsos corrompidos, se da por vencido en su búsqueda de poder. Así finalmente, se convertiría en el guerrero de la justicia que alguna vez deseó ser, Gagajigo el resucitado. ¿Qué pasó luego con Gagajigo? Es algo que quedará en el misterio, por ahora. Pero algo es seguro, su leyenda quedará por siempre grabada en las mentes de aquellos que alguna vez llegaron a oír su historia y será pasada a las nuevas generaciones.